Bueno, el Manuel Pell nos va a comentar las características de la última variedad que ha sacado Florimond Desprez al mercado, la variedad Filón. Bueno, Filón es una variedad que está teniendo muchísima repercusión. Todos los agricultores vienen, nos preguntan por el Filón. ¿Qué es lo que nos aporta esta variedad, el Manuel? Bueno, estamos contentos de que todo el mundo habla bien del Filón. Es verdad que tiene un éxito importante. ¿Por qué? Porque es un trigo, digamos, de ciclo largo, pero una precocidad muy rápida, es decir, que va a madurar muy rápido y que tiene una cosa muy importante, una fertilidad de espiga enorme, es decir, que cuando vemos ahí, aunque está en floración, pues vamos a ver que hay muchos granos que se van a hacer. Entonces van a hacer unos granos buenos con un buen peso de 1000 granos, un buen peso específico, y se dará muchos rendimientos. Entonces ese trigo, la verdad que es un trigo que hace muchos años que estábamos haciendo cruzamiento para obtener en producción. Y yo creo que igual que hace 20 años el Tremi hizo una escala superior en el tema de rendimiento, yo creo que Filón dará un rendimiento superior, porque de hecho es el trigo en los ensayos, digamos, de Genuse, que han hecho Olintia, que ha tenido el récord en regadíos en micoparcelas y todavía nadie lo ha batido, y entonces esto es señal de que es un trigo que es bastante productivo, y además lo hemos llevado desde 4 o 5 años los ensayos, y en todos los ensayos ha ido bien, en toda la multiplicación ha ido bien, las pruebas con los agricultores. Este año ha sido un gran lanzamiento a nivel de toda España. Por supuesto, hay que ser prudente, tiene que confirmar, pero yo creo que estamos delante de una variedad que marcará su tiempo en el futuro. En los últimos años, las enfermedades foliares, en concreto la roya amarilla, ha dado muchos dolores de cabeza a los agricultores. Respecto a las enfermedades, ¿qué comportamiento tiene el Filón? Bueno, pues dentro de los trigos, cuando hubo el ataque de roya amarilla tan fuerte que atacó todos los trigos, incluso algunos trigos nuestros, como pues fue el caso del Bocaro, este trigo era de los resistentes y había otras líneas. La verdad que tuvimos que seleccionar y seguimos seleccionando mucho con el tema de las enfermedades, son no solamente la roya amarilla, pero la roya parda, también la septoria, y entonces es un compromiso de bastante resistente en enfermedades, y por eso que tiene también ese éxito, es decir, que sigue habiendo roya amarillo, no tan fuerte como hace 3 años, pero ese trigo siendo resistente o bastante tolerante nos permite buenos rendimientos, y sobre todo, yo insisto, tiene un periodo de maduración muy rápido, y eso es lo que hace que cuando van a venir los calores fuertes como están viniendo, pues tendrá el grano hecho y tendrá buenos pesos específicos. Bueno, actualmente Florimond Desprez realiza muchos campos de ensayo para ver el comportamiento de las variedades. Nos gustaría saber un poco en qué línea se está trabajando actualmente. Bueno, la verdad que nosotros desde siempre hemos pensado que España teníamos que buscar una genética específica a España, y que no podía hacer una específica que viniera de una genética de Francia o de Inglaterra o de Alemania y que fuera adaptada a España. Es decir, que nosotros hacemos los cruzamientos específicos para España, para Italia, en Francia, y después venimos, tenemos unos campos, tenemos alrededor de 25 campos de ensayos a nivel de España, tenemos campos de selección de bebés muy precoces, muy jóvenes, y de ahí vamos a sacar las nuevas líneas. Entonces es un trabajo que no se ve, porque ahora, como lo que vemos solamente 3 trigos, pero detrás de estos 3 trigos que están aquí, pues puede haber habido cientos de trigos que hemos trabajado y que hemos descartado, que hemos hecho un trabajo. ¿Y qué trabajamos? Por supuesto, la rendimiento, porque es el agricultor lo que interesa es el rendimiento, y tiene la razón. Segundo, la precocidad y la rusticidad. Yo insisto en la rusticidad porque no solamente el cambio climático afecta a España, afecta a todo a nivel mundial, y entonces todos tenemos que trabajar para tener variedades más rústicas, más plásticas, que puede pasar de un día de tener a 30 grados o vamos a decir 25 grados y el día siguiente un periodo de frío y bajar a 13. Pues la planta tiene que adaptarse, es como los humanos, no podemos estar un día con un jersey y otro día en un t-shirt. Entonces es muy importante tener rusticidad, adaptabilidad de variedades, y ese es el criterio primero que trabajamos. Después trabajamos el tema de peso específico y trabajamos, por supuesto, el tema de la calidad, porque la calidad siempre va asociada. Entonces, dentro de nuestro material buscamos unos trigos que tienen una calidad de harina buenas, si posible extensibles o fuerza para los panaderos.